cuando saliste, Señor, al frente de tu pueblo y le abriste camino a través del desierto. La tierra se estremeció y hasta los cielos dejaron caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reunidos esta tarde a celebrar estos santos y sagrados misterios, comenzamos esta Eucaristía, como siempre, recordando y aceptando nuestras faltas y pecados, pero confiando siempre en el amor, en la misericordia, en el perdón que viene del Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros y por la humanidad, poder conquistar nuestra salvación y reconciliación. Por tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote le respondió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Tomás, ¿tú crees? Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todo, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo que ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdurará en contra de él. Palabra del Señor. Vamos, Señor Jesús. El sumo pontífice, el Papa Pablo VI, Pablo VI, en sus escrituras y en sus homilías decía: dar testimonio es mucho mejor que enseñar. Mis hermanos, las homilías tantas veces son enseñanzas. Podemos hablar y todos aquí podemos ser maestros o creer que somos maestros. Sin embargo, lo que mueve el corazón de los otros, de nuestros hermanos, es dar testimonio. Testimonio de que Dios está con nosotros. Testimonio de que el amor lo vence todo. Dar testimonio con fidelidad, con certeza, día tras día. Como ustedes verán, el tema del Padre John Barnum. Terminando esta misa, los padres siempre nos reunimos, compartimos algo y comemos juntos. Y en este tiempo nuestra comunidad ha crecido. Y todas las noches decimos, tenemos que reunirnos. Ese testimonio de comunidad verdaderamente toca nuestros corazones. El testimonio de sacerdotes que hoy me llamaban, ¿qué tengo que hacer porque voy a visitar a los enfermos en un nursing home, en un asilo de ancianos o en el hospital? Ver la entrega de los demás, de mis hermanos sacerdotes y de tantos laicos comprometidos a tocar los dolores y dar una palabra de aliento, de consuelo a tantas personas necesitadas en este día. Todos, todos somos familia. A mí me encantan esas anécdotas de la vida cotidiana y ver cómo la gente verdaderamente es buena y cómo la fe nos mueve
Fue ayer que fui a una de las tiendas a hacer una compra para la casa, algunos alimentos que nos faltaban. Yo no sabía dónde estaba nada. Le pregunté a esta señora, por favor, ¿usted me pudiera ayudar? Y bueno, primero empezamos a conversar un poquito, con máscaras desde luego, y con guantes, teniendo un poquito de distancia. Y de buenas a primeras me dice, yo creo que usted confirmó a mi nieto y le voy a enseñar una foto. Señora, el mundo es pequeño, pero es verdad. Yo estuve en esa iglesia. Desde luego no me recuerdo de nada ni de nadie, pero usted se recuerda de mí. Y gracias por ayudarme a encontrar estos alimentos que me hubiera tomado una hora en buscarlos, pero usted me dijo, yo te voy a ayudar. Estos son los testimonios que hoy nos hace falta, pequeños que son, pero que nos ayudan enormemente a poder seguir caminando en estos tiempos tan difíciles. Pablo VI decía dar testimonio del Evangelio, de la certeza de que Dios está con nosotros, es más importante que cualquier otra enseñanza. Recen por nosotros, rezamos por estas intenciones. En esta noche rezamos por el alma de Antonio Tieng. Y el padre Ivano tiene otra intención muy especial para él también, de él también. Mis hermanos, en este día, tantos sacerdotes de nuestro condado, de mi nuevo condado de Essex, llaman. Puedo conseguir más guantes, más máscaras, porque estoy dispuesto a visitar a los enfermos. Esto nos toca el corazón de veras y es una gran bendición y orar por todos nosotros de seguir nuestra misión, nuestra vocación en estos tiempos tan difíciles, con tanta incertidumbre. Que así sea. Amén. Vamos a elevar ahora nuestras oraciones y peticiones a nuestro Padre. Para que los que buscan la verdad, la fe, la esperanza, encuentren en el Evangelio una llamada a abandonarse en la confianza de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el testimonio de los que trabajan en el mundo al servicio de Dios se haga transparente por la fe y la verdad de sus acciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salvación del mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia entera sea capaz a lo largo de los siglos de inventar la palabra de esperanza, siempre nueva, porque fiel al Espíritu de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, todos los miembros de nuestra parroquia, vivamos los tiempos de crisis como alumbramiento de futuro que reclama nuestra fe y nuestro compromiso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Al pie de la Santísima Virgen, nuestra Madre, vamos todos a decir ahora, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección restauró la vida a todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Damos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplique en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, quisiera una vez más decir estas palabras de Pablo VI. Dar testimonio de la fe, de lo que creemos, de lo que somos, dar testimonio de ser cristiano, tiene mucho más valor que cualquier otra enseñanza que nosotros podamos dar. Gracias a todos ustedes que están orando, porque sé que ustedes son testimonios de fe, de perseverancia y de amor. A las religiosas que nos están escuchando, a nuestras misioneras del Corazón de Jesús, que las extrañamos muchísimo, dense cuenta que aquí estamos, damos esta misa y lo que vemos son dos luces fuertes, dos luces que nos están cegando para que ustedes nos puedan ver. Pero tenemos una capilla vacía, no hay nadie. Y en esta soledad tenemos que encontrar al Señor y por lo menos dar las gracias que estamos bien hasta ahora. Tantos que se encuentran en los hospitales solos, tantos que sufren, tantos que viven con tanto temor en los hogares, que no tengan quizás a nadie que los puedan parar. Tenemos que unirnos por ellos y con ellos y dar un testimonio también de nuestra caridad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Te lo vamos. Demos gracias a Dios. Amén.